Buen día, buenas tardes, buenas noches, Bellalma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal de YouTube con Nieves Martínez, ahí donde te encuentres. Si no le has dado la campanita, si no le has dado un me gusta, este es el momento de darle ese me gusta a este video. Hoy tengo un invitado muy especial. También te invito a que te suscribas a mis redes como Nieves La Paz Interior. Así me encuentras en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Bienvenido. Hoy tengo un súper, súper invitado que yo sé que a toda la comunidad que forma parte de Nieves Martínez les encanta porque siempre nos trae novedades más allá, interestelares, y nos vuela la cabeza en todos los sentidos. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Carles Torá una vez más a este tu canal. Carles, bienvenido. ¿Cómo estás? Nieves, ¿qué tal? Gracias. Estamos así, porque estamos en pleno verano aquí en España con unos calores increíbles. Estamos medio resfriados. Espero que la tos no me machaque y si lo hago, disculparme. Intentaré tener la voz lo máximo mejor posible, pero no tengas duda. Eso no va a ser ningún medio para que no deje que tengamos una linda y maravillosa charla como siempre, Nieves. Un placer que estés en esta tu casa y yo sé que el aire acondicionado a mí me acaba, pero bueno, es parte de y hay que lidiar con el calor y bueno, a veces dormir es muy difícil. Entonces, bienvenido, Carles, una vez más. Hoy con un gran tema, fin del juego. Cuéntanos. Bueno, antes que nada, para los que no conozcan, preséntate tantito, Carles, porque mejor que lo vas a hacer tú, no lo va a hacer nadie, ¿eh? ¿Quién es Carles? Carles es un navegante celeste por este simulador, que por cierto, ya no voy a llamar más simulador. Ya he tomado la decisión de que voy a cambiar el nombre. Ya no le llamaré simulador. A partir de ahora le voy a llamar tabernáculo. Vivimos en un tabernáculo. Que de hecho más adelante ya te explicaré el por qué la palabra tabernáculo. Entonces, pues bien. Bueno, pues este navegante celeste, viajándolo por este nivel, por este sistema, por este tabernáculo, por esta sociedad, intentando descifrar en su misión de vida o su propósito las verdades. Mi función aquí es intentar conectar con todas las personas posibles para formar lo que yo llamo la comunidad de los 144.000, lo que son los diferentes tipos de territorios humanamás esparcidos como faros de luz en todo el mundo para los tiempos difíciles. Y creo que hoy, Nieves, tanto tú como todos los espectadores, tus seguidores, les vamos a hablar de muchas noticias de última hora. Siempre contigo nos pasa lo mismo. Noticias frescas de última hora que, de hecho, forman parte de la base del evento que ahora hablaremos del 10 de septiembre. Pero tenemos muchas noticias frescas. No es como aquello de que ves una entrevista de un comunicador y ya, eso nos va a hablar siempre de lo mismo. No, hoy tenemos noticias frescas, con lo cual se ve interesante. Y bueno, mi misión es esta. Mi misión es comunicar las noticias, las informaciones, los datos, todo lo que puede ser lo más correcto posible para las personas que sienten ese llamado de los 144.000 y que nos sirvan para descifrar verdades y no tener que seguir este sistema de mentiras, o como digo yo, ¿no?, la gran farsa de la historia que nos han contado desde siempre. Y en el fondo mi trabajo es comunicar todo eso. Bien, bien, bien. Cuéntanos qué es el tabernáculo y por qué ahora tabernáculo y por qué ahora ya no lo vas a llamar simulador. Cuéntanos todo este cambio de y por qué, ¿eh? De hecho, no es un cambio, o sea, solo es un cambio de palabra. No sea un cambio, o sea, seguiremos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que hace siete años, cuando yo empecé a hablar del viaje a la Antártida y empecé a hablar del domo, de la cúpula, en ese momento nadie me creía. Éramos muy poquitos que hablábamos de eso. A partir de allí, todo el mundo empezó a hablar ya de los domos. Bueno, perfecto, no pasa nada. Yo cambié la palabra y le coloqué simulador. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a llamar simuladores. Bien, fantástico, me parece bien. Bueno, como todo el mundo habla de simuladores, digo, tengo que ponerle otra palabrita. Entonces, tabernáculo. ¿Por qué tabernáculo? ¿Qué significa exactamente tabernáculo?
para los grandes estudiosos de la Cábala, para los que les gusta estudiar los libros sagrados antiguos, el tabernáculo de, entre comillas, Dios, era el lugar donde guardaba sus enseres, sus objetos más valiosos y mágicos, donde después de esos años trabajando, moviéndose y viviendo en el desierto, en ese éxodo tan famoso, había siempre un lugar donde se guardaban las cosas divinas. En el fondo, como cuando decimos lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, que todo es igual, pues bueno, el tabernáculo del ser humano en este mundo es este simulador, esta Matrix. Entonces, como es un símil entre las cosas divinas y cosas humanas, lo que tenía que ver antiguamente el tabernáculo, pues me parece interesante llamarle a partir de hoy los tabernáculos. Bien, muy interesante este cambio, porque sí, bueno, de pronto la palabra simulador, que efectivamente fuiste uno de los pioneros empezando a usarla, pues ahora ya se usa con mayor frecuencia. Es más, ya ahora ya estamos como muy claros de que estamos en un simulador y de que todo está funcionando así. Bueno, es una forma novedosa de darle este nuevo sentido. Pero ¿por qué fin del juego? Y yo sé que el fin del juego no está relacionado con el fin del juego, con el game over tal cual, sino... A ver, cuéntanos, Carles, ¿por dónde va la vaina esta vez? Cuando se habla del game over, suele llamarse game over a la humanidad. Con lo cual, es un fin del juego, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. No, por Dios, eso no es la jugada. Entonces, claro, hay que revertirlo. Hay que buscar un fin del juego, ¿para quién? Para el sistema. Correcto. Por eso le cambio la palabra. Ya no le pongo game over, porque pasa lo mismo. Yo puse al principio también game over, después todo el mundo le puso game over, pero claro, la gente lo relacionaba con game over a la humanidad. Como ahora la intención es hacerlo al revés, que es un game over al sistema, no le llamo game over, se lo pongo en español, fin del juego al sistema. Por eso hacemos el evento del 10 de septiembre, que por cierto va a ser un evento online para que todo el mundo pueda verlo desde todas partes. Cuando el mes pasado vinimos a México con Piero, contigo, con Arlequín y con Alejandro y con todas las personas que allí disfrutamos y compartimos el evento, es maravilloso encontrarnos en directo. Pero claro, tú lo sabes, Nieves, cuántas personas nos llamaban a todos diciendo, Dios mío, yo no puedo viajar a México. Entonces, lo primero que hice al regresar del viaje a México es intentar pensar cómo poder hacer algún tipo de evento parecido online desde nuestras casas. Yo lo sé, no es lo mismo que estar en presencial. De hecho, cuando podamos regresar a México, ya estoy preparando otro viaje a México, ya te lo adelanto. Y de la misma manera estoy preparando también algo ya para Argentina. Ya os lo adelantaré dentro de poco. También nos vamos a Egipto. Si queréis, podemos hablar también más tarde de todo eso. Pero entre viaje y viaje, tenemos que intentar llegar al máximo número de personas. ¿Por qué? Porque tenemos 10 años, 2033, 10 años de juego. 10 años donde el juego no es que termine, pero se modifica. Cada 6.000 años hay una modificación del juego. Nos quedan 10. Se termina en fechas terráqueas, como yo le llamo, el 8 de octubre del 2033, que no tiene que ser una fecha exacta, pero es la fecha teórica final del juego. Final, que repito, no es un final, es una transformación. ¿Qué ocurre? Que en estos 10 años, o ganan ellos o ganamos nosotros, porque cuando hay un juego es uno contra otro. En este caso, pues los que nos manipulan, los que nos mandan contra el resto, que somos curiosamente la mayoría. Bien, pues o ganan unos o ganan otros. ¿Por qué? Porque el game over a la humanidad, que ellos están intentando provocar con la famosa Agenda 2030, es el de transformar nuestro genoma humano, como llevan intentando hacer mucho tiempo, para que haya una nueva humanidad a su imagen y semejanza como ellos quieren. Por contra, nosotros queremos un fin del juego al sistema para que esto no ocurra. Pero, chicos, 10 años, y en 10 años me dirás, bueno, 10 años es mucho tiempo. No, tal como vamos, no es nada. ¿Por qué? Porque la gente de a pie, la gente de la calle, la gente normal,
tú sales fuera y no ves cambios. Muchos se interesan por la espiritualidad, muchos se interesan por el cambio de conciencia, por el conectarse con su interior, pero luego, cuando llegan a su casa o a su trabajo, a sus rutinas, no hacen ningún cambio, siguen igual. Me gustaría, Nieves, mirar desde un agujerito todas esas 1000 personas que vinieron en México, en el Centro Cultural Carranza, que estaban tan entusiasmados allí con todos nosotros, me gustaría mirar cuántos hicieron cambios en su vida. Posiblemente no tantos, ojalá sí, pero posiblemente no tantos. ¿Por qué? Porque en caliente estás muy, muy excitado, las hormonas suben, pero luego cuando regresas a tu vida normal, ¿qué cambios haces? Ninguno. Y cuando tienes un tiempecito libre, sí, te conectas, te metes en tus redes sociales con tus cosas, estás un rato cambiando paradigmas, pero luego vuelves a tu vida normal, con lo cual no avanzas. Pero los que te manipulan, sí lo hacen. Ellos sí avanzan, porque evidentemente forman parte de este juego. Entonces, el hecho del evento es para dar información muy importante. Por eso te decía al principio que tengo información fresca. Cuidado, 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 cuidado. Si yo doy esa información, la información no es buena. No es buena. Pero eso no quiere decir que sean malas noticias. ¿Por qué? Porque dentro de los momentos complicados, si uno tiene esa información y esa consciencia, puedes intentar buscar alternativas o herramientas para trabajar esa mala noticia. Por contra, cuando tú no tienes ninguna información y llegas un día y ¡bum!, todo se ha caído, no tienes tiempo de reaccionar. ¿Qué quiero decir con eso? Y es parte de la charla que voy a dar yo personalmente en el evento, ¿no? Okay. Luego te comentaré a las personas que también van a estar, que son 16 personas, casi nada, ¿eh, Nieves? O sea, todo un domingo, el día 10, desde las 10 de la mañana hasta las 7 o cuando termine, porque tenemos 16 personas y maravillosas todas. Os voy a dar una pequeña adelanto de lo que os estoy diciendo, de esas novedades, noticias frescas, repito. De esas verdades que van a ser reveladas en ese evento. No os las toméis como negativas, simplemente hay que tomarlas y saber trabajarlas o saber jugarlas. Claro. Bien, primero, lo que ocurrió hace unos años que no nombraremos. Okay. Por un lado, no les salió bien. No les salió bien. No están satisfechos de los resultados. En el fondo, ¿qué quiere decir eso? Que lo que ellos hicieron es una prueba. No dejó de ser una prueba para ver cómo reaccionaba la gente, cómo reaccionaban los gobiernos o cómo reaccionaban los países en totalidad. Ahí supieron, después de esa prueba, cada lugar del mundo, cómo reaccionaba a un suceso como el de hace unos años. De la misma manera, todo lo que se hizo después de que nos colocaban en nosotros, ¿ya entendéis? Sí, sí, sí. Tampoco están contentos. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que habría más gente que lo haría. Mucha gente no lo hizo. A ver, en comparación, sí hubo mucha gente, pero ellos pensaban que mucho más. O sea, la prueba no salió como ellos creían, pero en el fondo era una prueba. Bien, ¿por qué os cuento esto? Porque después de la prueba viene el trabajo real. Está previsto, y solo voy a decir esto, porque lo vamos a destapar el día 10. ¿Por qué? Porque el día 10, ese evento online, se va a hacer desde la página web, no desde las redes sociales. Con lo cual, tendremos un sistema de encriptación que todo lo que digamos en ese evento, los bots no van a poder bloquearlo. Okay. Con lo cual, ahora te voy a decir una pequeña frasecita, pero que en el evento lo podré explicar. ¿Sí? Sí. Bien, la prueba pasó hace unos años. ¿Cuándo está previsto el real evento que quieren hacer? Un año. Un año. Teóricamente, entre mayo y septiembre de 2024. Yo creo que más para septiembre. La fecha mucho va a tener que ver
con las elecciones presidenciales en Norteamérica. Muchísimo va a tener que ver con eso. Y también te voy a dar un pequeño input que en el evento lo explicaremos perfectamente. Las elecciones norteamericanas tienen dos posibilidades. Una, que ganen los que hay ahora. Pero evidentemente si ganan los que hay ahora, que son los descendientes de los edomitas y amalequitas, eso lo vamos a explicar, los rojos, cuidado, los rojos norteamericanos, si ganan ellos, no colocarán a Joe Biden. Joe Biden ha terminado ya su efecto. La que vendrá por encima es Kamala Harris, que es la vicepresidenta. Kamala Harris es la que estará predestinada a ser la presidenta. Bien, os lo voy a explicar bien en el evento, pero Kamala, si coges el nombre de Kamala y modificas las letras sin cambiarlas, esta tos puede ser que sea que no me quieren dejar hablar, no del constipado. Cuando modificas las palabras Kamalas sin cambiar ninguna letra, aparece el nombre de Amalek. ¡Oh, qué casualidad! Pero cuando coges el nombre de... he dicho coger, que estáis en México. Cuando tomas el nombre del apellido Harris en hebreo significa la destructora. Amalek el destructor. Eso es Kamala Harris, descendiente de amalequitas y edomitas. Los descendientes de la simiente. Interesante. Eso quiere decir que si salen estos, se activa el protocolo que os he dicho. En septiembre. ¿Qué ocurre si en las elecciones gana el otro lado? Bueno, pero para que sepamos quién está del otro lado, todavía no se sabe. Pues aunque no guste, tiene que salir de nuevo Donald Trump. Y muchos dirán, y de hecho ya me lo han dicho, no, Donald Trump no puede presentarse otra vez. ¿Por qué no? No, porque han salido imágenes de Donald Trump siendo justiciado, amanillado, metido dentro de un coche, metido en una prisión. Todo eso es falso, chicos. Todo está hecho con inteligencia artificial, ¿o no lo tenéis claro? No existe nada de todo. Eso fue desinformación para echarle fuera del juego. No, él volverá con su movimiento Q y con todo lo mismo para intentar que la simiente, los descendientes de la simiente, no hagan el experimento de septiembre de 2024. ¡Ojo! No estoy defendiendo a Trump. No digo que Trump sea agua limpia. Trump también tiene sus cosas. Pero bueno, a veces mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Trump lo que quiere es formar su propia élite. Pero no quiere asesinar a tantos millones de personas, ni quiere crear lo que se quieren hacer los demás. Con lo cual, pues que haga su élite, pero que no sea tan duro como los demás. Entonces, dependiendo de estas elecciones, lo que tiene que ocurrir en el 2024 puede ser antes o después, pero hay que estar preparados. Esa es parte de la información que vamos a dar el 10 de septiembre, pero mucha más amplia, ¿no? Con lo cual, por eso te decía Nieves, que era interesante que hoy tú y yo aquí habláramos de cosas nuevas, de cosas frescas que no hay todavía, digámoslo así, en el mercado, y que hay que empezar a tenerlas en cuenta porque no falta tanto tiempo. Entonces está llegando mucha información. Otra cosa importante, antes de que esto ocurra, claro, cuando preparan una operación de este tipo, tienen que tener al ganado manso, mansito, mansito, mansito. Bien, pues ya están empezando a trabajar de nuevo con el miedo. Lo mismo que ocurrió hace unos años, lo van a hacer superlativamente. Van a trabajarnos con el miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar a haber muchas fake news, mucha desinformación para traer miedo. Que en el fondo, aunque sean falsas noticias, no es por la noticia en sí, es para que la gente esté de nuevo en la emoción del miedo. Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese efecto más grande, pues nuestro sistema esté bajísimo y con la emoción del miedo hasta arriba, una gripe se te lleva. Por entenderlo, es importante decir nada más. Van a seguir trabajando en miedo. O sea que, chicos, preparados con la cantidad de desinformaciones que nos van a meter hasta a partir de ahora y olvidaros del miedo.
Nada, nada, nada de miedo. ¿Por qué? Porque eso va a ser la antesala. Otra cosa importante. Lo que va a ocurrir dentro de un año no solo va a ser para temas de salud. Cuando pasó lo que pasó hace unos años, fue una cosa de salud, ¿verdad? Bueno, la que viene ahora son tres. Con lo cual van a por todas. Tres. No. La primera, salud, igual, de la misma manera. La segunda, viene un caos de hambruna. Hambruna. Bien, de hecho, si lo analizamos bien, ya lo estamos viendo. Las grandes familias ricas de todo el mundo están comprando la mayor parte de terrenos agrícolas más grandes e importantes en todo el planeta. Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania. De hecho, la guerra de Ucrania viene por eso. Aunque me den tos, no voy a parar de hablar. Eso por un lado. Por otro lado, los que no quieren vender les están pagando para que no vendan sus productos. O sea, están preparando una revolución de la hambruna, que viene ligada con el tercer punto, que es el caos financiero y de negocios. Yo, aparte de todo lo que hacemos como comunicadores y todo lo que hay, parte de mi profesión, nosotros trabajamos los recursos, las commodities, y tenemos una empresa que es Atmos Infinity, que es la que trabaja la parte de los negocios. Si hoy en día entras en el mundo de los negocios, casi nadie está cerrando nada. Están empezando a bloquear cualquier tipo de negocio grande para que personas, entre comillas, pequeñas, no puedan subirse al carro. Solo están haciendo negocios entre lo que se llama las grandes ballenas. Las grandes ballenas son realmente ellos, los que tienen dinero, mucho dinero. Solo mueven dinero entre ellos y negocios entre ellos. No quiere decir que una gran ballena tenga pequeños delfines que les va dando. Entonces, la jugada es ser delfines. Ser delfines dentro de un mar de ballenas. Intentar aprender a eso. ¿Por qué? Porque va a haber un caos financiero, bursátil, bancario y de finanzas, unido a que va a haber muchos despidos en muchas personas, en muchas empresas, muchos salarios que se van a perder, mucha gente que no tendrá dinero para comprar comida, y entrará el caos del hambre, la hambruna. Hambruna junto al caos económico, junto al caos de la enfermedad. O sea que si viene una triple operación, porque la primera de prueba no acabó de salir bien. Otro detalle importante que hablaremos en el evento. Y muchos dirán, bueno, pero no pasa nada, aunque haya este caos, pues hay un país europeo, centro europeo, que se mueve más o menos bien, siempre habrá recursos. No nos equivoquemos, vuelven a engañarnos. La gran parte de países del mundo hoy en día, todos, la gran mayoría, tienen deudas de más del 90% del PIB de cada uno de sus países. Entre el 90% y el 130% de deudas dentro del PIB de cada país. Lo que significa que si viene un caos y una crisis, se va todo al carajo. Todo. Con lo cual, las personas que reciben ayudas, seguridades sociales, jubilaciones, etcétera, puede que llegue un momento en que no haya dinero para poder repartir con esas personas. Si eso ocurre junto con lo de la enfermedad, junto con lo que les estoy contando, realmente aquí sí que pueden crear un caos enorme. A ver, ¿me entiendes, Nieves? Porque te decía, cuidado, las noticias que voy a dar hoy no son buenas, pero eso no quiere decir que sean malas del todo. ¿Por qué? Porque si al menos somos conscientes de eso, tenemos tiempo para poder hacer algo. Que si no, como dice la Biblia, llegaremos un día a casa y nos encontraremos el ladrón dentro de casa y ya no hay nada que hacer. Yeah. Entonces, por eso es tan importante lo del 10 de septiembre. Porque allí, sin tapujos, podremos hablar de todo esto sin filtros. Sin tener que pensar que si tienes al bot que te está bloqueando y no puedes hablar de esto. De la misma manera que cuando hicimos en México el evento, más o menos podíamos responder las preguntas de todo el mundo. Y así es como a partir de ahora tenemos que ir haciendo. O sea, son noticias, son informaciones, son datos. Que sean buenos o sean malos,
nos tienen que servir para, como mínimo, no cogernos desapercibidos. Que tengamos una información y si llega el momento, que ojalá no llegase, pero si llegase el momento, como mínimo alguien, el que lo sienta o el que tenga que hacerlo, esté mínimamente preparado. Ya, dime una cosa, Carles, en este campo infinito de posibilidades, donde además se supone que de alguna forma venimos del futuro, ¿qué se puede hacer para revertir todo esto? Porque si esta puede ser una opción de ese futurible, entre comillas, ¿qué es lo que sí podemos hacer todos los ciudadanos, todos los que estamos en este planeta, para revertir este tipo de condicionamientos o de situaciones que se están moviendo o se están gestando? Igualmente se están en esta planeación, pero ¿podemos dar a luz algo diferente? Bueno, acabas de abrir un campo muy interesante y complejo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque no todos venimos del futuro. Ya. Yeah. No todos. Ese es el tema. Okay. Ah, sí, venimos del futuro. No. Unos cuantos vienen del futuro, no todos. Como hemos hablado muchas veces, que hay diferentes tipos de almas, diferentes uh-huh. tipos de seres, de personas, de razas incluso, como tantas veces hemos hablado con Arlequín, entre ¿sí? 55 y 60 razas aquí hay ahora dentro. ¿Sí? Con lo cual, eso nos abre un campo más complicado todavía. Pero aún así, vengamos o no vengamos del futuro todos, o algunos solo, solo hay una escapatoria. Fin del juego al sistema. ¿Cómo es el fin del juego al sistema? ¿Cómo podemos derrocar al sistema? No siguiendo sus pautas. ¿Cómo no se siguen sus pautas? Pues muy fácil. O sea, buscando el mundo interior. Buscando el mundo interior. No siguiendo en el mundo exterior. Incluso me atrevería a decir, caray, ¿por qué me estáis aquí escuchando? No tendríais ni que escucharme. Os tendríais que estar ahora mismo escuchando a vosotros mismos. Claro. De hecho, parte del evento, que ahora contaremos, y aquí lo tengo para que no se me escape ninguno, todos los ponentes que va a haber, veis que cada uno, y eso es lo que les dije uno a uno, tener claro que lo que yo quiero y pretendo, parte de esa unificación entre muchos comunicadores que tanta falta yo siempre he pensado y he dicho que hace, porque muchos parece que vayan como de enero solitarios y creo que no es el momento. Ahora sí, mucha gente no ha querido entrar porque se sigue viendo un momento solitario. Exacto, dentro de ese momento de unidad, yo les he dicho, quiero que ese evento no sea una charla como todas las charlas. Yo quiero que este evento, cada uno de vosotros, si podéis, deis soluciones. No quiero que me expliquéis la vida. No quiero que me expliquéis aventuras. No quiero que me expliquéis viaje. Quiero que intentéis hablar de cada uno qué soluciones hay para vencer a esa minoría que comanda a la gran mayoría que somos el resto. ¿Cómo es posible que un 3% siga mandando a un 97%? Dios mío. Tan estúpidos somos cuando se habla de la estupidez humana, ¿verdad? Pues sí, cuando se habla de la estupidez humana es prácticamente esto. ¿Cómo es posible que un grupo tan chiquito, evidentemente tienen muchos más trabajando para ellos, pero da igual, sigan teniendo este control? En fin, lo que yo quiero es que cada uno de ellos, de los ponentes, nos intente dar soluciones, y ya te digo, Nieves, y tú lo sabes, todo va a ir por dentro, todo va a ir por dentro, todo. Pero no, seguimos escuchando a uno, seguimos escuchando a otro. Mira, ¿cuándo fue? Hace 2 días, un amigo, yo les digo a todos, por favor, no me enviéis vídeos, no me enviéis nada, yo no miro nada por internet que no tenga que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Pero hay un amigo que nada, sigue, y me envía un vídeo diciendo que la pared, un ejemplo, ¿no? Que la pared es blanca. Digo, ah, bueno, vale, la pared es blanca. A la mañana siguiente me envía un vídeo diciendo es que no, la pared es negra. A ver, pero si ayer era blanca, ¿cómo que hoy es negra? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo con la desinformación mundial. Las redes, internet, nos da tanta información que estamos todos perdidos. Inconscientemente queremos cosas que son lo contrario sin darnos cuenta de que ayer decíamos que era blanco y hoy decimos que era negro. Eso es lo que nos está pasando. Eso es la revolución exterior que hace que el verdadero ser esté completamente despistado.
se pierda, mira, fragmentado. Eso es como las meditaciones. Cuando uno medita, te hacen una meditación guiada, tienes que ver esto, ver lo otro, tal, tal, tal. No, chicos, esto no funciona así. Una meditación, para que sirva bien y hagas una meditación trascendental en el punto ideal, es haciendo una meditación como observador, no involucrándote en los pensamientos que te van pasando. Cuando te van pasando pensamientos, cuando cierras los ojos y estás metiéndote dentro, nunca vas a tener una mente en blanco. Pero cuando lo haces como observador y pasa un pensamiento y solo lo observas, se cansa y se va, viene otro, ¿vale? Y a lo mejor al 25 ya se han cansado de ti y la mente se pone en blanco. Eso ocurre lo mismo con las personas. Cuando tú vas siguiendo y escuchando y mirando cosas, llega un momento en que tu cabeza explota. No, chicos, no funciona de esta manera. Simplemente apaga la mente. Apaga por unos instantes la mente y ponla en blanco, solo siendo un observador. No siendo una persona involucrada dentro de los pensamientos o de la historia o del paradigma de cada uno. Veréis que en el evento, cada uno de estos ponentes que ahora os diré, van a intentar buscar, o eso es lo que yo he intentado a ellos asimilarles, que nos den esas soluciones para que, como al menos pensamos, tengamos una oportunidad, ya sean 10 años o 500, da igual los que sean, de que estemos preparados para todo esto. Exacto, eso es bien importante porque la gente de pronto se apabulla en este sentido de decir, bueno, todo esto, aquellos lo tienen súper bien orquestado y nosotros estamos aquí como pequeñas entidades. Y yo quiero recordar que somos dioses y que realmente somos co-creadores de este gran juego. Entonces, la llave también está en nosotros. Y lógicamente, a mayor centrarnos en nosotros mismos, ahí está la llave y para salir o para estar en una línea de tiempo diferente dentro de este propio simulador o de este propio tabernáculo. Cuéntanos un poquito del tabernáculo rápidamente y dime una cosa, porque todo el mundo habla del 2025, 2026, ¿por qué te vas al 2033? Volvemos a lo que te decía antes. Es un caos. Desinformación del miedo. O sea, cuando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el famoso Apophis, el meteorito del 2027, 2029, eso no va a pasar, no va a pasar, pero ya te están dando miedo. Ahora que si el 25, el 26 vendrá, que si un terremoto, un tsunami, la desinformación del miedo. Van a estar durante 2, 3, 4, 5, 9, 10 años metiéndonos desinformación, dándonos miedo para que nos tengan, como te he dicho, como corderitos y ¡bof!, caigamos. Mi opinión, todo lo que están contando no va a pasar. Pero ojo, sí, un poco más adelante, pero tenemos que estar con el traje de guerrero, preparados. Si estamos como corderitos, vamos a caer. En el fondo, el transhumanismo es esa unión entre barro y hierro, o sea, lo que ahora viene, esa inteligencia artificial. Cuando venga la primera inteligencia artificial con conciencia, que está prevista en el 2029, eso va a ser el detonante del 2033. Está previsto que el primer robot inteligente con conciencia aparezca en el 2029. Eso es lo que tenemos que luchar contra todo eso. El propio Elon Musk, hace 10 años, en una de sus primeras entrevistas, antes de ser tan famoso, él lo decía, la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor del ser humano. Cuidado cómo la utilicemos. Lo decía cuando todavía no era ni conocido ni tenía el poder que tiene ahora. Ahora no va a decirlo. Ahora ya no va a decirlo. Pero hace 10 años sí lo decía. Entonces se está viniendo todo eso. Y tenemos que estar preparados. Mira, estoy preparando un vídeo. Yo creo que lo voy a soltar la semana que viene. Porque no sabía si soltarlo en el evento o soltarlo antes. Pero no puedo. No puedo esperar tanto. No puedo esperar al 10 de septiembre. Os voy a mostrar un ritual Illuminati de la monarquía europea, donde aparecen tres hebras de ADN. Tres. Y es un vídeo que tengo guardadito para prepararlo bien. Aparecen tres hebras de ADN. ¿Cómo que tres hebras de ADN? Si son dos.
No, la tercera es la del transhumanismo, que ya estén preparadas. Ellos activan la tercera hebra y va a parar iluminando un árbol. Un árbol con una forma que las luces hacen una forma como una de la escalera de caracol. Es un símil a la escalera de Jacob. Estoy preparando un vídeo para demostrar la farsa de toda la historia, inclusive la del pueblo elegido. Todo es una farsa. Todos los dioses, y de eso hablaremos el 10 de septiembre, todos los dioses de todas las culturas, todos los primeros que aquí llegaron, formaban parte de los 120 ángeles caídos. O sea que los dioses de este mundo, de buenos, quizá no tengan tanto. Y los que creíamos que eran buenos, quizá no lo sean. Y cuando te hablaban, y hasta aquí leeré, de la famosa historia del sueño de Jacob en el árbol, la escalera de Jacob, cuando te decían que Sat o Esau, su hermano, era el malo, ¿quién te dice que la historia no vuelve a ser al contrario? Porque os voy a contar lo que quiere decir ese símbolo, ese sueño, sobre todo con la monarquía real inglesa. A lo mejor, y aquí sí que no lo diré hasta el 10 de septiembre, la reina Isabel no está muerta. Bien, muchas, muchas perlitas que va soltando Carles. Bueno, yo sé que hay como, ¿qué? 14 o 16 invitados en tu panel de pues 10, mira, te los voy a nombrar. Como te he dicho, los tengo aquí para no olvidarme. Un gran amigo nuestro, el doctor Alejandro Zaleta, va a estar y va a ser maravilloso, y tú lo conoces mucho mejor que yo. Maravilloso. Desde México, madre mía, otro de México, también buen amigo nuestro, desde La Verdad que se Desvela, Piero Azzori. Ok. Desde Santo Domingo, el doctor Ángel Luis Fernández, hablándonos de la realidad de esas 56 o 58 razas que viven entre nosotros. Okay. Desde España, siguiendo el movimiento Somos, que es lo que empezó a crear Matías Di Stéfano, tendremos al representante en España, que es Rubén Buendía. También desde España estará mi querido amigo Willy Olson, quien nos hablará de la firma de Dios, del sello de Dios y de esa tercera hebra que los Illuminati están empezando a conectar. ¡Wow! Eso va a ser brutal. Tendremos una conexión con ERKS. Evidentemente tenía que aparecer ERKS. Y desde Los Terrones, directamente tendremos al gran Marcelo Albala como gran sucesor de su tío, gran discípulo de los grandes sabios de ERKS. Muy cerca, también en la zona de ERKS, tendremos a mi querido hermano Antarel. Y Antarel nos va a dar una exclusiva que os cuento ahora muy breve. Antarel está ya trabajando con una máquina, tecnología Nikola Tesla, transformada por el gran Pedro Romaniuk, el gran discípulo de Parravicini. Él tiene una máquina fotónica de luz escalar trabajando en ERKS, juntamente con una pirámide también trabajada por Pedro Romaniuk, con las cifras y los códigos de ERKS. Una máquina que regenera y alinea las células y moléculas enfermas. Una máquina que puede dar salud, pero a la vez una máquina de sanación, a la vez una máquina de activación, una máquina de recomposición, muchas cosas. La lleva trabajando ya, creo que un mes o dos meses. En el evento nos va a explicar cómo funciona exactamente esa máquina. Pero además la noticia es que yo voy a viajar hasta allí porque están preparando un duplicado de esa máquina para tenerla yo aquí, en el territorio Manamás, en la provincia de Alicante, en España. O sea que vamos a tener esa pirámide y esa máquina fotónica aquí, en el territorio Manamás, en España. Genial. Luego, desde Mundo Desconocido, el famosísimo JL, José Luis Camacho, hablando de las verdades o de las reales y las no reales conspiraciones. Desde Lima, desde Perú, quien no hace falta presentar, a Sixto Paz.
Sixto Paz nos hablará perfectamente también de la gran desinformación ufológica, pero de la verdadera, por supuesto. Claro. Tendremos desde España, desde Madrid, al director del Ojo de Horus, Antonio Rodríguez, dándonos un simposium de transhumanismo. Va a ser muy potente, os lo aseguro. También desde ERX, desde la zona de Arcadia, el gran maestro templario César Imbelone, que nos va a exponer verdades que nos están escondidas y que evidentemente, como siempre, tienen mucho que ver con Jesús y con María Magdalena. Y os va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el cáliz, no de Jesús, sino con el cáliz de María Magdalena, porque parece ser que hubo un complot muy interesante que nadie sabe en la historia. Ese tema os va a fascinar. Desde Argentina tenemos a uno de los máximos exponentes. Tendremos a Jochi Lezica, de Lezica Films, y vamos a tener una entrada muy grande de gente de Argentina, porque es una de las personas que más gente sigue en Argentina y que más está instigando todo el tema del despertar. De hecho, hace poco le han quitado el canal y borrado todos sus vídeos. Entonces hay que echarle una mano para que vuelva a estar otra vez al frente y a por todas. Tendremos también un representante de la Caja de Pandora. De la Caja de Pandora tendremos a Xavi García representando a la Caja de Pandora. Desde San Carlos de Bariloche, desde la Patagonia, para mí, al mayor experto sobre la Tierra interior. Cuidado, que vamos a ver mapas. Tendremos a Marcelo Martorelli hablando del mundo interior o la famosa Tierra hueca. Okay. Y para terminar, la única chica del evento, al menos tenía que haber una. Sí, oye, te falta energía femenina en tus eventos, así como que mucha testosterona, mi querido. Eso vendrá en el segundo evento. El segundo evento será lo contrario. No os preocupéis. Entonces, ya. Directamente desde Cuba tendremos a una de las grandes meditadoras y sanadoras del mundo, Opa Olorum, para explicarnos exactamente lo que os comentaba antes. ¿Cuál es el mejor método de meditación? ¿Cómo hay que hacerlo? Y eso va a estar muy bien por la pregunta que tú me has hecho antes. ¿Qué es lo que podemos hacer para revertir todo esto? Bueno, pues para empezar, saber meditar correctamente. Hacerlo como hay que hacerlo y aprenderlo, porque posiblemente no estemos meditando bien ni correctamente. Entonces hay que hacerlo y nos van a mostrar durante un buen ratito con una música muy, muy adecuada al tema de trasfondo, cómo poder saber meditar para conectar con tu yo corazón. ¿Por qué? Porque si no conectas con tu yo corazón, no conectas con tu yo solar. Tu yo solar sería un poco la parte más cercana a tu esencia. Pero para poder conectar con tu esencia, siempre hay un punto intermedio. Yo le llamo el camino a Shambhala. Bueno, pues ese camino a Shambhala tiene que conectarse con un buen rezo, una buena oración, una buena meditación. Vamos a intentar explicaros cómo se puede hacer correctamente. Algo muy parecido, y de hecho yo le dije en el evento de México, a cómo hacía Jacobo Greenberg. Las meditaciones de Jacobo Greenberg son brutales. Son muy parecidas a cómo hacen ellos en Cuba. Ok. Carles, pero dale los datos, ¿dónde te llaman? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo saben? Porque si no, ¿cómo van a saber de todo esto? Bueno, el que esté interesado, hay un correo de conexión, que lo colocas tú aquí abajo donde puedas. Es humanamash@gmail.com. Entonces, desde el correo, humanamash@gmail.com, humanamash sin H y con dos M al principio. Y acabado en SH, humanamash. Human con dos M al principio. Sí. ¿Eh? Y acabado humanamash. En SH. SH, ok. humanamash@gmail.com. Cualquier consulta se hará desde allí, desde el correo. Ok. Entonces, así está bien. Así está bien, sí. Por favor, todos los interesados envíen correo. No se queden fuera de esta gran oportunidad, de este gran evento.
magno evento que todos en un día, ¿verdad? ¿Todos los ponentes estarán en un mismo día? El día 10, sí. ¡Qué bárbaro! Va a ser una bomba que verdaderamente muchísima información, muchísima gente en estas ponencias y realmente va a ser sin duda algo que les va a volar la cabeza a todos, porque son muchísimos grandes puestos todos de una vez. Lo que es importante es saber que el que quiera estar en directo podrá verlo en directo, pero el que no pueda estar ese día podrá comprarlo vía streaming y verlo cuando quiera durante un mes. Durante un mes, por streaming, con unos códigos desde nuestra página web, se podrá ver. Entonces, no os preocupéis si ese día exactamente no estáis, pero queréis participar. Se podrá ver luego en streaming durante un mes entero. Bien, buen punto, porque luego mucha gente dice, ay, no, pero no voy a poder estar. Claro. El hecho de tenerlo un mes a su disposición y poderlo estar viendo y digiriendo la información de cada ponente, porque uno a veces cuando recibe toda la información, el cerebro requiere un tiempo para ir procesando absolutamente todo. Entonces, qué bueno, ese es un buen punto, Carles. Bien, ¿con qué te nos despides para toda esta audiencia que te va a ver encantada y fascinada, estoy segurísima? ¿Con qué te quieres despedir de este fin del juego del sistema y alguna perlita de verdad que nos quieras contar de último minuto? Vale, la perlita la dejo para el final. Antes me despido diciendo que por eso hemos colocado fin del juego al sistema, porque nosotros creemos que es posible. Si yo no lo creyera, si yo realmente no lo creyera, no estaría indagando e intentando hacer todo esto. ¿Por qué? Porque por el final, porque para nada, no. Si lo hacemos es porque sí creemos, ya no quiero llamarle esperanza, porque también al final la palabra esperanza me crea dudas, sino prefiero que sea un hecho, no como esperar, sino como a realizarlo de verdad. Si no creyera que fuera posible, no estaríamos aquí con todas estas personas intentando, como os decía, dar soluciones. Yo me despediría diciendo de que, a pesar, de nuevo, de que hemos hablado de la estupidez humana, y es cierto, a pesar de que seamos un poco estúpidos a veces, seguimos teniendo un poder ilimitado sin utilizar. Intentemos, como mínimo, buscarlo en nuestro interior y utilizarlo. ¿Tenemos posibilidades? Os lo digo de verdad. No estaría aquí, ahora, contigo, con Nieves, si no creyera que las tuviéramos. Suele decirse, ¿moriremos con las botas puestas? Pues moriremos con las botas puestas si hace falta. Pero tenemos una posibilidad, porque no estamos aquí solo para jugar. Si estamos aquí es que tiene que haber algo detrás. Tiene que haber un plan mayor, como dice muy bien mi querido hermano Antarel. Dice, siempre hay un plan mayor. Bueno, pues que venga el plan mayor. Sí, tiene que haberlo. Si no lo creyéramos, no estaríamos preparando ni este evento, ni el que hicimos de cómo salir a la Matrix en México, ni cómo haremos los siguientes, ¿no? Y luego, como última perlita que me pides, que nada tiene que ver con todo esto, pero es una información que me acaba de llegar. Y como me acaba de llegar, te la suelto. Viene. Pero como siempre, te la suelto chiquitita, para luego exponerla con tranquilidad. Y mira, hemos hablado de Elon Musk. Sí. ¿Qué son todos esos satélites de Elon Musk, uno detrás de otro, que van dando vueltas por el planeta? ¿Sabéis que hay unos satélites de Elon Musk que son, no sé si 50 o 60 o 100, dando vueltas en fila, uno detrás de otro, perfectamente pegados, dando vueltas? Y te dicen, bueno, es el sistema satelital que utiliza Elon Musk para tener internet, para tener un tipo de telecomunicación. Pues según mis últimas informaciones del teléfono rojo, que son muy buenas informaciones, nos gusten o no, okay, es falso. No son satélites. Y termino la perlita diciendo, lo que vemos como luces que parecen satélites solo es viento. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues ahí queda eso. Solo es viento.
Así que no se pierdan este evento, ¿eh?, del 10 de septiembre, que seguro que les va a contar qué es exactamente y qué representa y por qué se ve así. Puede ser que lo contemos. Seguro que le van a sacar, a tirar de la lengua y del tirabuzón, porque seguro que sale. Si están interesados, este 10 de septiembre, ese evento online, desde cualquier parte del mundo, van a poder contactar a Carles en humanamas@gmail.com. Yo voy a dejar el enlace, el correo, para que se pongan en contacto con él en la cajita de descripción. Ahí pueden encontrar el correo una vez más. Carles, muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otra entrevista que estamos preparando. Nos vemos en unos días. Y, por favor, bellas almas, cualquier comentario se lo pueden preguntar directamente a él, a través de este correo. Bellas almas, gracias a todos. Gracias por ser, gracias por estar. Gracias, Carles, por este gran programa. Te mando un fuerte abrazo. Cuida tu garganta. Y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bendiciones para todos.